¿Qué es el patín carrera? Es un deporte que consiste en correr sobre patines de tres o cuatro ruedas en línea. Requiere de una alta y constante oxigenación para mantener la demanda anaeróbica que se necesita en las pruebas cortas. El deportista combina fuerza, habilidad y resistencia para aguantar todo el recorrido, rodando lo más rápido posible y planeando estrategias que lo lleven a cruzar la línea de meta en el primer lugar. Se trata también de una disciplina que trabaja en conjunto la mayor cantidad de grupos musculares del cuerpo. El organismo rector chileno de esta especialidad es la Federación de Hockey y Patinaje, donde existe su propio comité y presidente que gestiona la modalidad de esta disciplina deportiva. El equipo del patinador está compuesto por una bota fabricada en cuero o un material similar en su parte superior y fibra de carbono en la parte inferior. En la bota se fija un chasis o plancha realizada en aluminio de alta calidad, que sirve de soporte a un número variable de ruedas, 4 o 3 legalmente, de diámetro variable entre 80 y 110 milímetros legalmente, fabricadas con poliuretano. En el equipo de seguridad es obligatorio usar un casco homologado de forma opcional. Se pueden utilizar otras protecciones como rodilleras, coderas y guantes especiales. El traje de competición es confeccionado en un tejido que disminuye la resistencia al aire. Como la licra, es similar en su aspecto al utilizado en ciclismo y generalmente se usa un enterizo con proceso antibacterial. En Chile actualmente la federación no posee grandes apoyos financieros de parte del Ministerio del Deporte. Además no cuenta con medios periodísticos que informen sobre este deporte como sí lo tiene el fútbol. Los patinadores inscritos son 700 en la Federación Patín Carrera de Chile y en el CCID Colo-Colo son 90. El caso del patín carrera de Colo-Colo cuenta con alrededor de 25-30 patinadores en las categorías escuela, intermedia y alta. Entrenan los martes y jueves en el Estadio Monumental y los lunes, miércoles y viernes en el Nacional. Esta disciplina deportiva cuenta con 800 mil pesos de presupuesto por parte de la institución de Colo-Colo y de apoyo económico financiado por los padres de los patinadores, lo que hace insuficiente mantener los objetivos vigentes de esta rama. A pesar de tener conflictos con la dirigencia de Blanco y Negro y la corporación del Club Social y Deportivo Colo-Colo, se las han arreglado para poder viajar a las competencias internacionales del patinaje gracias a la ayuda de Bingos a beneficio. Viviana Rodríguez, patinadora destacada de Colo-Colo, expresó cómo se dio su llegada al cacique y a qué edad. A los 4 años, fue porque me regalaron patines. De Colo Colo comentó cómo se preparó para el Open Sudamericano de Carreras que se realizó en Cuenca, Ecuador, en el cual consiguió 6 medallas de oro. Nosotros veníamos súper bien preparados porque veníamos terminando el selectivo para el campeonato mundial, entonces nuestro nivel era muy alto y el de que por lo mismo nos fue bastante bien en Ecuador, entonces fue justo la continuación del selectivo. Durante su estadía en Ecuador, la patinadora de Colo-Colo declaró cuáles fueron los obstáculos más difíciles que le tocó sobrellevar en las distintas. El principal obstáculo fue la altura, porque Cuenca tiene 2.700 metros de altura, si no me equivoco, y por lo mismo nosotros tratamos de llegar unos días antes para adaptarnos, pero yo creo que eso fue el principal obstáculo. Y la pista, que no era como las que son reconocidas internacionalmente. Al volver a Santiago, la campeona panamericana del patín carrera manifestó cómo vieron su desempeño los dirigentes de Colo-Colo. Además comentó la felicidad mostrada por su familia. Súper contento, de hecho nos hicieron varias notas en el sitio deportivo, andaban en Facebook, en Twitter, de que nosotros habíamos dejado lo más alto al club Colo-Colo y que, bueno, lamentablemente no nos quedamos en el primer lugar solo por la cantidad de deportistas que tenía Venezuela. Venezuela como club tenían casi el doble de deportistas que nosotros teníamos, entonces ahí nos ganaron con medallas. Está muy orgulloso, de hecho acá los mismos niños te ven como un modelo, es quizás lo que ellos quieren llegar a hacer, seleccionados nacionales, viajar, representar a Chile, es como lo que todo niño, el sueño de todo niño. Entonces, de verdad es un gran orgullo para mi familia, qué decirle. Otra vez hablaron con mi papá y él de verdad estaba muy orgulloso. Así que, no, contenta. No solamente la patinadora del cacique habló de sus logros obtenidos en el país, también especificó qué cosas le faltan a esta rama deportiva para que Colo Colo pueda seguir contribuyendo con buenos resultados tanto en Chile como en el extranjero. Es un lugar que no se me acaba de hacer.
bastante bueno. Primero es Colo Colo. Viviana declaró por qué en 2012 se fue a Holanda por 3 meses a ensayar una nueva especialidad en el patinaje, la cual le ha dado buenos resultados. En el año 2012 tomaron a 4 deportistas de patín carrera para iniciarlos en un nuevo desafío que era patinaje sobre hielo. Dentro de esos 4 deportistas estuve yo. Nos fuimos a Holanda por 3 meses y aprendimos todo lo que es la técnica de patinaje en hielo, porque si tú ves videos es completamente igual, pero en verdad el patinaje sobre hielo es mucho más técnico que patín carrera. Y de ahí que el 2012 y bueno el año pasado me he ido a Europa por 3 meses y estamos en ese nuevo desafío, pero la verdad no sé qué tanto voy a durar porque ya hay nulo apoyo. La verdad es que es nulo el apoyo que hay sobre patinaje sobre hielo. El papá de la mundialista, Jorge Rodríguez, comentó cuál fue el mejor momento de su hija en el patín. Cuando empezó a clasificar a la selección nacional, que fue en el año 2007. Su primer viaje como seleccionada nacional, y eso a uno como papá lo llena de orgullo. Una de las metas que tienen todos los papás es que su hijo logre vestir la tricota nacional, porque de ahí en adelante algunos logros, algunas medallas internacionales que ha tenido en Venezuela, en Ecuador, también han significado mucha alegría por el trabajo, porque imagínate, de los 4 años, tomando estos fríos, renunciando a carrete, renunciando a todas esas cosas que los jóvenes normalmente hacen. Y es una cosa de familia, porque no solamente... Su padre también expresó su opinión sobre lo mostrado por la patinadora en el Open Sudamericano de Carreras que se efectuaron en la ciudad de Cuenca, Ecuador. ¿Demás corredores en sí, Cuenca, Ecuador? Sí, le fue bastante bien y para Villana, bueno, le sirvió mucho porque fue con gente nueva a la cual le pudo demostrar cómo se trabaja en el extranjero y lo que hay que hacer en el extranjero para mantenerse en Ecuador. Además definió las características que posee la patinadora del Club Social y Deportivo Colo Colo. Con mucha valentía, lleva el indio en el corazón. Sí, lleva el indio en el corazón. Esta chica, hubo un año en que en un selectivo ya se cayó, se fracturó una mano, siguió corriendo, corrió la segunda carrera fracturada y el otro día volvió a correr fracturada. Luego de eso fue recién a la clínica y tuvo que someterse a una operación para poder mejorar su muñeca. Pero no todo deportista puede resistir el dolor para seguir con esto. Es difícil. Técnico de la patinadora y del patín carrera de Colo Colo declaró su satisfacción por el segundo lugar que obtuvo la corredora del Cacique junto a los demás competidores en Cuenca, Ecuador. Bueno, siempre el objetivo es participar a nivel internacional, como técnico y como deportista. El objetivo de cada deportista y de cada técnico es eso. Patrick Avendaño, otro patinador destacado de Colo Colo y compañero de Viviana, valoró el segundo lugar que ambos obtuvieron en la competición que se realizó en agosto y la participación de la delegación colombiana. El mismo caso de tus compañeros con Colo Colo. No, sorprendente, yo nunca pensé que no iba a ir tan así, porque yo mismo no me sentía tan preparado. Entonces, llegar allá y que no fuera tan así, estar a nivel de los seleccionados que corrieron con nosotros. En muchos casos ganarle los seleccionados. Rodríguez habló sobre sus objetivos en el ámbito del patinaje dentro de Colo Colo y en la selección. Próximo objetivo, fines de noviembre, campeonato nacional, que ya es el campeonato más importante. Y ya para el próximo año, enfocarse en lo que son los selectivos para los Juegos Panamericanos y el campeonato mundial. Y bueno, y en hielo la idea es poder viajar, pero en verdad eso es algo que todavía no está muy claro porque necesitamos recursos y estamos en busca de eso. La patinadora del Club Social y Deportivo Colo Colo habló sobre cómo clasificar a los Panamericanos y al Mundial de Patín Carrera, en el cual piensa clasificar y mostrar sus capacidades. También hay campeonatos selectivos para representar a Chile en el Mundial. Por lo general clasifican los dos mejores deportistas de las categorías y se hacen entre junio más o menos los selectivos. Por ejemplo, el Mundial este año es en
en Rosario, Argentina, en noviembre. Por muy mala suerte, nosotros esta vez no quedamos con representantes colocolinos en la selección, pero todos los años anteriores hemos tenido hasta dos o tres representantes del club. Es el primer año del año 2007 que no han habido representantes colocolinos en la selección. Para finalizar, Viviana les envió un mensaje a todos los colocolinos invitándolos a conocer la rama del patín carrera y así interiorizarse sobre otros deportes relacionados al cacique.